Ahora, el expresidente municipal de Puebla y aspirante del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD y del Pacto Social de Integración a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, sostuvo un encuentro ciudadano aquí en la capital del estado. Participaron organizaciones civiles, ciudadanos activistas y otros grupos que le expresaron sus necesidades, sus preocupaciones y propuestas en torno a diversos temas. En la plática se abordaron asuntos relacionados a la seguridad, a la movilidad, al campo, al apoyo a los jóvenes, al empleo, entre otros. Yo vengo aquí a escuchar con humildad, vengo como ciudadano a escuchar y aprender también de ustedes. Y este tiempo es muy importante. A mí ahorita la ley no me permite ni hacer propuestas, ni mucho menos solicitar el voto, pero sí es muy importante escuchar, aprender de ustedes, ¿sí? Irse a darse cuenta de manera directa de sus opiniones, de las problemáticas y de las soluciones. Eduardo Rivera habló de sus aspiraciones políticas de cara al año 2024, señaló que confía en que los números le irán favoreciendo a lo largo de este proceso, informó que su gira al interior del estado de pre-campaña comenzará el próximo 26 de diciembre.